título del día de hoy. De que Duque Daniel pasa 24 horas dentro de una caja de madera. Pero no será nada fácil, ya que tendrá que descubrir el algodón de azúcar correcto. Hay algodones que a Daniel no le gustará su contenido. Blue llega durante la noche a sembrar terror, y Daniel tiene que hacer tradeos para sobrevivir las 24 horas dentro de la caja. ¿Crees que Daniel logre superar este reto? Descubre todo eso y muchas cosas más solo por Dicky Duque y Daniel. Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo exigieron, y porque triplicaron la meta de likes. Cuando construimos esta caja de madera, dijimos que Dariel iba a hacer el reto de pasar 24 horas dentro de esta caja. Pero, solo si los chiquitines dejaban su like en el video. Ajá. ¿Y sabes a cuántos likes llegamos? ¡A más de 90,000 likes! ¡Son muchísimos! Y por eso el día de hoy, Dariel va a pasar 24 horas encerrado en esta caja. ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Ya te preparaste mentalmente? ¡Sí! ¿Te parece bien si lo primero que hacemos es ir a recolectar los objetos que vas a meter contigo a la caja? ¡Vamos! Mi pijama, esta y esta, que están calientitas. ¿Pantuflitas? ¡Listas! Me voy a llevar mi cobija, mi bolsa de pato. Voy a meter mis dulces. Ajá. ¡Ah, ya sé! Repelente de mosquitos, porque en la noche los mosquitos sí atacan. Sí, en la noche ya hay muchos mosquitos. Mi láser. Láser, pijama, dulces, repelente de mosquitos, cobija y... Y en la noche voy a necesitar una fuente de luz. Tu antorcha, vale. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Vamos! ¿Te paso tus cosas? Sí. A ver, aquí están. Te entrego tu camarita. Y ahora sí, te quedas aquí solo, solito, solititito dentro de esta caja de madera. ¡No! ¡Oye! Se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Cuál idea? Podríamos llenar esta caja con Dicky Duque amiguitos, pero solo si llegamos a 60,000 likes en este video, ¿te parece? ¡Ay, estaría padrísimo! Es como un reto doble, ¿no? Los chiquitines dejan su like en este video y si llegamos a 60,000 likes, Dariel llena esta caja con todos los Dicky Duque amiguitos que quepan, ¿vale? Vale, pero eso tiene que ser en los próximos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ring! Bien, Dariel, te quedas aquí en la caja de madera y nosotros cerramos la puerta. Oh, mi corazón está muy acelerado. ¿Estás listo? ¡Listo! Vamos a ponerle esta tapa, chiquitines, como puerta para que Dariel no pueda salir. Ahí va la tapa. Ya casi me cierran por completo. ¡Hola! Acomoda tus cosas y vengo en un momento a ver cómo vas. Ok, yo creo que mi antorcha ahí está bien. Mi cobija la podríamos pasar para acá y tendría todo este espacio de aquí libre. Chiquitines, olvidamos darle a Dariel un detalle importante, que es esta lamparita. Si quiere salirse, lo pone en color rojo. Y si quiere seguir adentro, lo deje en verde, ¿vale? ¡Dariel! ¡Olvidamos darte tu lamparita! ¡Ah, cierto! Tengo una idea. Mira, rojo, ajá, si quiero salir, parar. Ajá. Verde si quiero seguir. Y azul si necesito algo.
Podemos hacer una fiesta, chiquitines. Que no pare la fiesta. No stop the party. Hay que acomodar todo. Mi láser lo voy a dejar aquí. El spray contra mosquitos aquí. Y dulces los voy a dejar ahí. Hay que explorar la caja. A su derecha podemos ver un tablón de madera. A su izquierda podemos ver un tablón de madera. Arriba podemos ver un tablón de madera. A un lado de ustedes podemos ver un hoyo. Atrás podemos ver un tablón de madera. Y arriba podemos ver un tablón de madera. Pude haber hecho arte. Arte en estas paredes. Voy a ver si mi mamá me trae un lápiz y una goma. ¡Mamá! ¡Mamá! Necesito que venga. Chiquitines, mientras Dariel hace el reto de la caja, le tenemos preparado un reto extra. El reto de decisión mediante algodones de azúcar. Dariel va a tomar diferentes decisiones a lo largo del día y él tendrá que elegir entre el algodón azul o el algodón rosa. La primera pregunta que vamos a hacerle a Dariel es: ¿quieres de compañero a Caos o a Friolín? Y por ejemplo, dentro del algodón azul podemos poner a Caos y dentro del algodón rosa a Friolín. Así cuando él tenga que elegir rosa azul, rosa azul, rosa azul, el algodón le va a revelar la respuesta. Creo que Dariel nos habla, chiquitines. Vamos, vamos. Para papá, papá, papá. Para papá. ¿Nos hablaste, Dariel? ¡Sí! ¡Necesito algo! Aquí está su boquita azul. ¿Qué necesitas? ¿Me puedes traer un lápiz y una goma, por favor? ¿Por qué no los agarraste desde antes? ¡Porque no se me ocurrió! Vale, ahorita te traemos lápiz y goma. ¡Sí! Mira, un lápiz. ¿Lápiz? Y goma. Lápiz y goma. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a hacer un par de dibujos y ustedes me dicen cuál fue el que más les gustó. Listo, chiquitines. Hice tres dibujos. El dibujo número uno es el gorrito Dikiduki Minecraftiano. El segundo es el Creeper Iron Golem. Y el tercero es Minecraft Mario. Voy a dibujar a Caos. Voy a dibujar a Caos Minecraft. Mientras tanto, dentro del algodón azul vamos a poner el papelito de Caos. Y ahora lo hacemos bolita. Y dentro del algodón rosado vamos a poner el papelito que dice Friolín. Ya tenemos los dos algodones de azúcar listos para que Dariel tome una decisión. Y para revelar cuál decisión va a tomar, vamos a llenar este tazón con agua. Después, cuando Dariel elija rosa o azul, lo vamos a sumergir en el agua. Y así se va a revelar el nombre del compañero que Dariel va a tener para pasar estas 24 horas, chiquitines. ¡Dariel! ¿Qué pasó? ¡Asómate! ¿Qué es eso? Parecen bolas de hielo. Durante tu estancia en esta caja, vas a tener que tomar varias decisiones. ¿Te parece bien? Vale. De este lado de la caja tenemos un algodón de azúcar azul. ¿Lo puedo tocar? Ah, sí. Es algodón de azúcar. Está suavecito. Es un algodón de azúcar azul. ¡No! ¡Dariel quiere llevarse el algodón de azúcar, pero no alcanza, chiquitines! A ver, Dariel, te vamos a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué compañero quieres que te acompañe en estas 24 horas? ¿Eliges algodón azul o algodón rosado? ¡Algodón rosado! ¿Rosado?
Rosado. Vale, a ver. No, espérate, no, azul. A ver, chiquitines, Dariel eligió primero rosado y después cambió color azul. Vamos a ver quién va a acompañar a Dariel en este reto, chiquitines. Y dice... ¡Gos! Vamos a hablarle a un compañero que va a pasar la tarde con Dariel. ¡Aquí está! ¡Ven, Cauchis! ¡Pásale! ¡Ven! ¡Acá! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Aquí sí! ¡A la caja! ¡Pasa a la caja! ¡Mira! ¡Eso! ¡Ya ha llegado! ¡Ha llegado el compañero Cauchis! Caos, necesito que te sientes porque te estoy dibujando como Minecraft. A ver, tus ojos... Ok. ¡Ay, sí es cierto! Espera, casi me olvido de algo que caracteriza mucho a Caos. Su pelito. Listo. Ahí está el pelito de Caos. ¿Qué haces, Caos? Ah, le hago la lengua de fuera. Oye, acabo de darme cuenta de algo. Esto no parece una lengua. Parecen dientes de conejo. Miren, chiquitines, si borro las orejas de Caos y mejor pongo unas orejas así. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Caos, tú ya sabes en qué estoy pensando. ¿Qué es esto? Trompita de Caos. Pelo de Caos. Dientes de Friolín, orejas de Friolín. ¡Caos! ¡Caos! Chiquitines, es momento de ir a preguntarle a Dariel si va a abortar misión o va a continuar, ¿vale? ¡Dariel! ¿Sí, diga? ¿Vas a abortar misión o continúas? Aquí está. Ok, ¿continúas? En un rato más vengo a ver cómo vas, ¿vale? ¡Vale! Chiquitines, Dariel pudo escoger qué cosas iban a entrar con él a la caja, pero Caos no pudo elegir, así que también le vamos a hacer un juego de decisión. En uno de los algodones le vamos a poner su peluche favorito, este bonito rinoceronte. Y en el otro, una roca, sí. Una roca. Vamos a meter el peluchito de Caos dentro de una bolsita. Porque si llega a elegir el algodón rosado, que es el de su peluche, se le va a mojar. Y ahora en el algodón azul vamos a meterle una roca. ¡Dariel! ¿Sí, diga? Tenemos otra decisión que tomar. ¿De qué será esta decisión, ¡No! Es una decisión para Caos. Tenemos un algodón rosa y un algodón azul. Como Caos no puede elegir rosa o azul, voy a poner en esta rayita el algodón azul y en la rayita de este lado el algodón rosa. Tú me vas a decir a qué rayita se acerca Caos para ver qué decisión tomó, ¿ok? Ok. La pregunta para Caos es, ¿con qué quieres jugar el día de hoy mientras estás dentro de la caja? ¿Con lo que está dentro del algodón rosa o con lo que está dentro del algodón azul? Caos eligió el algodón rosa. Vamos a ver, chiquitines, ¿qué le depara a Caos el algodón rosa? ¡Derrite! ¡Derrite! ¡No cabe en el tazón! ¡Y fue! ¡Su peluche! Dime. Solo que tenemos un problema. ¿Qué problema? ¿Cómo vamos a hacer que el peluche de Caos entre por esta rayita? Pues tenemos que jalarlo y empujarlo. A ver, vele jalando. ¡Ah! ¡Ay, sí pasa! Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Dentro de la cabeza! ¡Sí entra!
Caos te está ayudando. Oh, ya sé, y si le deshago las patitas y tú le haces el nudo ahí adentro. Mira. Ah, bueno, si es así. Ah, ok. Sí, sí, mira, sí, pero sí. Se lo haces porque si no se le van a deshilachar, ¿eh? Sí. Hazle el nudo a esta. A ver, Caos. Caos, espera un momento. Caos, ¿ya lo quieres sacar? ¡Oh, Caos, espérate! ¡Pasó, chiquitines! El peluche de Caos ha pasado por esta pequeña ranura. ¡Hemos logrado lo imposible, lo impensable, lo inimaginable! Y ahora Dariel va a tener problemas allá adentro, porque cuando Caos tiene su peluche, ¡se vuelve loquito! ¿Y tú, Dariel? ¿Verde o rojo? Esto es por Caos y esto es mío. Usted es libre, señor Caos. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Ah, chiquitines, me está empezando a dar un poco de hambre. Para la comida tenemos pizza o tostadas. Vamos a meterla dentro de una bolsita, chiquitines, para que después la podamos poner adentro del algodón. En el reto anterior, Dariel eligió azul, pero él creía que debía elegir el rosa. Así que ahora lo vamos a trolear y nuevamente este va a estar en el azul, para que ahora sí diga, no, sí, rosa, 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 rosa. Y en el rosa va a tener una simple tostada. ¿Del algodón azul o quieres comer lo que está dentro del algodón rosado? Uf, quiero comer lo que está dentro del algodón. A ver, déjame analizarlos. El azul. Sí. Vale, vale. ¿Quieres ver primero lo que vas a comer o lo que no vas a comer? Lo que no voy a comer. Ok, entonces voy a echar el rosa, ¿eh? ¡No vas a comer una tostada! Una tostada no. Una tostada no. Ok, está raro eso. ¿Quieres ver ahora lo que sí vas a comer? ¡Sí! A ver, vamos a ver, chiquitines, ¿qué sí va a comer Dariel? Yo sí voy a comer... ¿Qué es eso? Creo que ya sé qué es. ¿Qué? ¿Pizza? A ver, Dariel, tengo que pasarte la pizza por aquí. Ah, sí. ¡Buen provecho, Dariel! ¡Oh, qué rico! ¡Una pizza! Te traje una bebida, pero esta sí no va a pasar. Mira. Sí, ni modo que la desamarremos como el peluchito de Caos. ¡No! ¡Pero! ¡Ah, popote! Ay, a ver. Yo te lo detengo. Vale. Bien, Dariel, te dejo comer y regreso en un momento, ¿vale? Vale. A ver, ¿aquí alcanzas a beber o no? Sí, ahí sí. ¿Sí? Vamos. La siguiente decisión que va a tomar Dariel es un juguete para poder jugar adentro. Y en un algodón le vamos a poner un pequeño Diki Duki Dariel y a Caochis. Y estos van a ir en el algodón color azul.
el algodón color rosado, vamos a ponerle un brócoli de plástico. ¡Dariel! ¿Chiriga? ¿Ya terminaste de comer? No, solamente me falta la orilla. Te traje algo para que puedas divertirte. ¡Woo! ¿Quieres divertirte con lo que está dentro del algodón azul? ¿O quieres divertirte con lo que está dentro del algodón rosado? ¡Rosado! 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 ¿Rosa? ¡Un brócoli! ¡Un brócoli de plástico! Tengo un brócoli para divertirme saludablemente. Sí, déjame aplastarlo un poquito para que entre. ¿Y cómo lo desaplasto? No sé. ¿Quieres ver ahora lo que no elegiste? Sí, vale, vale. A ver, chiquitines, vamos a mostrarle a Dariel qué no eligió. ¡No! Era un pinipón de Dicky Ducky Dariel y un caochis. Voy a intercambiar. ¿Cómo que vas a intercambiar? Sí, voy a intercambiar una de las cosas que tengo aquí por el Dicky Ducky Dariel y el caos. A ver, botón de intercambio, chiquitines. Llegó el momento del botón del tradeo. ¡Botón blanco del tradeo! ¿Qué vas a intercambiar? ¡Uno de mis dulces! ¡Ah! Bien, bien, bien. A ver, dámelo. Déjamelo, sabro. No, dame el paquete completo. Ok, va. Va. Vale, 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 vale. Paquete de dulces, chiquitines, sale. Y entra... ¿Caochis? Y Dicky Dicky Dariel. Pero como no cabe completo, lo vamos a desarmar, ¿va? Ok, ok. Te paso los piecitos. ¿Pies? ¿Brazos? Vamos a ver. Sombrerito Dicky Dicky. Gorrito. Cabello. Y cabecita. ¡No pasa, Dariel! Por eso hace su cara de fuerza de Dicky Dicky aplastado con sus gotitas de sudor. A ver, espera, lo voy a mover para que sí pase, ¿va? Va. Chiquitines, este es el pinipón de Dicky Dicky Dariel que viene junto con Caos y una cuatrimoto. ¡Oh, es una cuatrimoto padrísima! Color naranja, con la carita Dicky Dicky. Y tiene muchos accesorios. Para que puedas hacer tus grandes y épicas aventuras. También hay un set que tiene a un gran y épico dinosaurio. Y a Dari el explorador. Y hay otro que es el más grande de todos los sets, que tiene una gran camioneta. Y viene con Dariel y un Dicky Dicky amiguito, además del búnker Dicky Dicky, ¿no? Sí, es el que más accesorios tiene. Y está el último set que tiene a Dariel, pero no yo, sino el punto exe. ¡Acompañado de Dante! Todos estos sets forman parte de la línea de Pinipon Action y Dicky Dicky Dariel. Y los pueden comprar en línea o en su tienda favorita. Y hacer sus épicas aventuras, ¿cierto, Dariel? ¡Cierto! Chiquitines, tengo un cacho de algodón de azúcar de los retos. Pero no me lo voy a comer. Voy a usarlo para hacer a Blue. Primero vamos a hacer la cabeza. Denle like a este video si saben de qué Blue estoy hablando. Y así ha quedado nuestro Blue. Pero este es solamente la base. Voy a hacerle las decoraciones. Si usted está buscando un tutorial de cómo hacer una corona, ha llegado al lugar indicado. Primero necesitamos
el material con el que vamos a hacer la corona. Después agarramos un trozo de ese material. Tenemos que dividirlo en varias partes si es grande. Yo voy a dividir cada uno de los cachos en cuatro para así tener cuatro bolitas. Después cada bolita le tiene que dar forma de triángulo. Hacemos una bolita, esa bolita la aplastamos para que quede redonda, una placa redonda, y en esa placa redonda vamos a pegar nuestros triangulitos. Depende de la cantidad de triángulos que tengamos, la cantidad de picos que va a tener nuestra corona. En este caso, yo hice una corona de 4 picos. ¡Listo, Caos! ¡Hemos llegado a la montaña en la que vamos a acampar! ¡Dariel! ¡Estoy muy emocionado! ¡Escalemos, ¿vale? ¡Vale! ¡Esta montaña es muy grande! ¡Tengo sed! ¿Qué es eso que viene de por allá? ¡Oh, no! ¡Es Blue de Rainbow Friends! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Ay, mamita chula! ¡Yo mejor me voy! ¡Ah! ¡Oye, espera! ¡Me llegó un olor rico! ¿Acaso eres el botón de azúcar? Sí que estaba rico. ¡Pero ahora tengo que ir al baño! ¡Ah! ¡Ricky Duki! ¡Oh, qué divertido es! Haciendo mis videos los voy a entretener. Chiquitines, ya es necesario usar lámparas porque ya hay muy poca luz. Ya me voy a poner el spray antimosquitos porque ya es la hora en la que empiezan a salir. ¡Listo! A Dariel le gusta mucho ver películas por la tarde o un video en su celular, acompañado de palomitas, un dulcecito, unos cacahuates, frutita picada. Y el día de hoy le vamos a dar a elegir entre cacahuates o palomitas. Pero va a haber un truco, porque los cacahuates solo le vamos a poner un cacahuate. ¡Tling! Y de palomitas sí le vamos a poner un par para que pueda disfrutarlas en caso de que le atine, ¿eh? El cacahuate lo vamos a poner en este, ¿vale? Y las palomitas van a ir en este. ¡Dariel! ¿Sí, diga? ¿Cómo vas ahí adentro? ¡Bien! ¿Vas a mostrarme luz verde o luz roja? Te voy a mostrar esta luz. ¡Luz verde! Eso quiere decir que todavía continúas en el reto, ¿eh? Te trajimos una botanita. ¡Sí, botana! Pero para que tengas una botanita debes elegir un color. ¿Quieres el rosa o el azul? ¡El azul! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Ah, oh, chiquitines! ¿Ya vieron el cielo? Y no lo puedes ver, ¡qué lástima! ¡No! ¡Vamos! ¿Elegiste el azul o el rosa? ¡El azul! ¡El azul! ¿Quieres ver lo que te vas a comer primero o lo que no te vas a comer primero? Lo que no me voy a comer. A ver, chiquitines, vamos a ver. El rosa no. Dariel no se va a comer este rosa. ¡Dariel no se va a comer! ¡No! ¡Unas deliciosas palomitas!
palomitas. ¿Quieres ver lo que sí te vas a comer? ¿Qué sí me voy a comer? Vamos a ver, chiquitines. Este azul es lo que sí se va a comer Dariel. Ya vi qué es. ¿Qué es? Un cacahuate. Toma. Estaré feliz con mi cacahuate. O al menos eso intentaré. Te dejo para que lo disfrutes. Pues tocará comerse este cacahuate poco a poco. Y nosotros, chiquitines, nos vamos a comer estas. Ya que Dariel no le atinó, estas son para nosotros. ¡Mmm! Estuvieron deliciosas, chiquitines. ¡Dariel! ¡Dariel, ¿sí? Dariel! ¿Ya terminaste tu botana? Ya me la acabé. Oye, dime. ¿Quieres ver un video? ¿Qué video? ¿Video para antes de dormir? Va, vale. ¿Sí? Ponte tu pijamita y te traigo tu celular, ¿vale? Vale, me voy a poner mi pijama. Sí, vamos a llevar el celular de Dariel. Tan, 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 tan. O el celular de Dariel. Este es el celular de la selfie teletransportación. Y este es el celular de Dariel donde ve sus videos. Así que vamos a ver. Este lo ponemos aquí. Y este lo ponemos acá. ¿Quieren que les enseñe un ritmo que acabo de inventar? Yo, aquí, Diki, Duki, Dariel cantando. Yo estoy atrapado en una caja de madera. Estoy pasando 24 horas en esta caja. Pero creo que me estoy volviendo loco. Tenía que ser... ¡Ah! ¡Ya me hablaron! ¡Ya está tu celular! ¿Qué color eliges? ¿El algodón azul o el algodón rosa? El azul. Vale, vamos a ver, chiquitines. Vamos a darle el celular de Dariel, que está en el algodón azul. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Aquí está mi celular. ¿Quieres ver el rosado? Ahí está mi celular, ¿verdad? Mamá, 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 mamá. Te voy a intercambiar por mi celular. ¿Qué vas a intercambiar? Mi brócoli. ¡No! Mi brócoli y mi ropa. ¡No! ¡Adiós! No, espera, espera. Me voy a arriesgar. El de los mosquitos. Vale, vamos a hacer un tradeo, ¿vale? Vale. ¿Qué ofreces? Ofrezco el de los mosquitos. Más. ¿Del peluche de caos? Más. ¿Mi ropa sucia? Más. ¿Mi brócoli de juguete? Más. ¿Mi bolsa de pato? Más. ¿Mi lápiz? Más. ¿Y mi goma? Más. ¿Mi láser? Más. ¿Mis zapatos? Bien, acepto. Lápiz, goma, brócoli de juguete. Mis calcetines. La ropa de Dariel. Láser. Ay, aquí se quita el láser. Y nosotros te damos tu celular. A ver, aquí está, chiquitines, celular. ¡Sí, mi celular! Voy a preparar la cena y cuando esté lista te aviso, ¿va? Les voy a enseñar un nuevo juego. Se trata de que hay como un apocalipsis de televisiones y tú tienes el control para apagar todas las televisiones. Miren, por ejemplo, aquí puedo agrandar esta televisión y volverla buena. O bueno, hacer como una acción random. ¡La apago! No, apagla. La apagué y esa también la apago. Se me acabó la batería. Tenemos de opciones para cenar una rica orejita
y un delicioso panecito de chocolate. Este va a ir en el algodón rosa y este va a ir en el algodón azul. ¡Dariel! Ya es hora de cenar y después a dormir. Vale. Y para la cena tenemos... ¡algodón de azúcar! ¡Qué rico! ¡No! ¡No me quieres meter así! ¡Oye, chiquitines! ¡Dariel ya le ganó el algodón! Me robé un poco de algodón de azúcar. ¿Eliges algodón rosado o algodón azul? El azul. ¿Estás preparado para ver qué te tocó cenar? Sí. ¿Qué me tocó cenar? ¿Qué cenaré el día de hoy? ¡Un brownie! ¡Es un panecito de chocolate! A ver, ¿qué era en el rosa? Chan, 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 a ver chan, si chan. Me tocó lo bueno o lo malo. Creo que me tocó lo bueno. Creo y espero. ¡Era una orejita! Pues no había ni bueno ni malo, pero yo prefería la oreja. A ver, Dariel, solo que no entra. Lo voy a tener que aplastar un poquito, ¿está bien? Ok. Se destrozó todo. Te pongo tu lechita y el popote, ¿vale? ¿Ahí lo ves? Sí, ahí lo veo. Te dejo unos minutitos para que cenes y después a dormir, ¿vale? Vale. Uy. Unos momentos después. Ya me voy a dormir. Buenas noches, chiquitines. Nos vemos mañana. Descansen, chiquitines. 12 en punto, medianoche. Ay, chiquitines. Hace muchísimo frío. Voy a tratar de dormir. 3:28 de la madrugada. Oh, oh. Ay, mi brazo. Oh. Ay, me pegué en el brazo. Chiquitines, son las 6:40 de la mañana y es momento de despertar a Dariel porque ya amaneció. Ya cumplió sus 24 horas dentro de esta caja de madera. Es momento de sacarlo. Uy, está haciendo frío y todavía se ve la luna, chiquitines. Vamos a sacarlo de la caja. ¡Ay! ¡Buenos días! ¿Ya terminé el reto? ¡Ya terminó el reto! ¡Has pasado 24 horas dentro de la caja de madera! ¿Cómo te sientes? Oh, pues... con frío, con sueño. ¿Qué fue lo más difícil de este reto, Dariel? Lo más difícil de este reto creo que fue... ¿entre la noche o caos? Caos estaba haciendo un desastre total. Y de esta forma, damos por concluido el reto de pasar 24 horas dentro de una caja de madera. Dariel cumplió a la perfección. ¡Aguantó como los campeones! ¡Sí! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado esta caja épica, darle un super ultra mega poderoso algodón de azúcar y suscribirse al canal de Vicky Duki Caos. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Voy a ir a dormir a mi camita. Te mereces otro descanso.